Opa, soy Chuben. Hablemos. No puede gustarte todo. A medida que vas leyendo ya sean cómics, mangas, manguas, todo lo que te guste, vas a desarrollar más gusto por unos géneros, por unas demografías, que por otros, evidentemente. Cuanto más leas, más tirarás por esos géneros. Y lo que menos te llame la atención o lo que directamente no te guste, lo vas a ir dejando de lado. Claro, lo que pasa, como todo en la vida, hay que probar. Y te vas a encontrar con esas obras que van a hacer que de verdad te des cuenta de que algo no te gusta. Por suerte, yo me considero que toco bastantes palos. Y en ese camino en el que, a medida que vas leyendo, te vas encontrando con más obras, he descubierto muchas que o me han aburrido o directamente no me han gustado. Y de eso vamos a hablar. Primero, dos matices. ¡Uno! Esto es mi opinión, esto es subjetivo. Ni te tengo que convencer de nada, ni te estoy imponiendo absolutamente nada. Recalco, es mi opinión. Y dos, que no me guste una obra no significa que sea mala, al contrario. Voy a hablar de obras que son muy conocidas y que en la opinión general son muy buenas, pero a mí, precisamente, no me han gustado. Porque todo el mundo tenemos nuestros gustos. Así que hoy vamos a hablar de cómics o mangas que me han aburrido, o directamente, no me han gustado. Vamos a empezar semifuerte. Este manga se me cruzó muchísimo y no disfruté nada, pero absolutamente nada, de su lectura. Este manga es Another, de Yukito Ayatsuda. No tengo nada en contra del autor, no tengo nada en contra de la obra, simplemente leyéndola me costaba horrores seguir hacia adelante. Busqué el manga de Another porque me encontré con esa escena en el anime en el que un chaval, creo recordar, se cayó por unas escaleras, había un paraguas con un pico hacia arriba y, hombre, mira, el chaval pues se cayó ahí y murió. La escena impacta, la escena es potente y solo por eso dije, va, venga, voy a darle una oportunidad porque además creo que es de terror. Para el que no lo sepa, me encanta el género de terror, ya sea en manga, ya sea en cómic, ya sea en una viñeta ilustrada o unas viñetas concatenadas que digan, ¡bah, esto es terror! Yo quiero leerlo para ver qué me transmite. Quiero saber esa sensación que puedo sentir. Bien, con esa escena del paraguas en el ojo del chaval o en la cabeza, me entró canguele. Y dije, pues el manga tiene que ser bueno. Dios. Aún así, para forjarte una opinión, te animo a que lo leas. Si te gusta, bien, y si no, pues eso que sabes que no te gusta. Vamos a pasar de manga a cómic. Y os voy a hablar de un cómic que en su momento no me gustó absolutamente nada y aprovechando el tirón que está teniendo la serie de Amazon, era imposible no mencionarlo. The Boys, de Garth Ennis y Darren Robertson. Este cómic lo leí muy joven y no supe apreciarlo hasta más adelante cuando le di una segunda oportunidad, porque al principio no me gustó nada. Me parecía burdo, me pareció grotesco y me pareció gratuito. Pero luego más adelante me di cuenta de que un poquito gratuito sí que podía ser, era muy bestia, pero tenía una historia que era sigue siendo. La adaptación de Amazon me ha encantado y eso que ha tomado otra variante, pero aún así el cómic de The Boys me parece una soberana pasada. A Garth Ennis le tengo en muy alta estima y me gustan muchísimo todos sus guiones, hasta haciendo algunas obras que ya os diré en unos minutitos más adelante. Como curiosidad, ya os digo, me encanta el personaje de Butcher en el cómic, me encanta el personaje de Mother's Milk, mi personaje favorito de tirada larga es el francés, junto con la dupla de francés y hembra, porque la hembra tiene también unas páginas y una historia muy muy guapa, y el que menos me gusta, casualidad, que es Huey. Con este cómic de Boys ha sido un buen ejemplo de que a la primera vez puede no gustarte algo, pero si le das una segunda oportunidad puedes descubrir un cómic que se puede colocar perfectamente en tus favoritos. Al contrario que el que os voy a mencionar ahora, que es uno de los que menos me ha gustado de tirada larga y precisamente es del mismo autor. Crossed, de Garth Ennis. Y un montón de guionistas y un montón de autores que han ido cogiendo el legado y han seguido explotando esta saga. ¿De qué trata Crossed? Imaginaos, según yo recuerdo, una explosión nuclear en la que al parecer como la nube radiactiva o los efectos colaterales de esa explosión derivan en que se te dibuja una cruz en la cara, en carne viva, y te conviertes en una especie de zombie sádico violador que solamente quiere descuartizar, violar, matar, rajar y descuartizar y violar a la vez. Es uno de esos cómics que digo, mira, ¿ves esto de aquí? Lo abro, lo enseño y es como, esto no me gusta absolutamente nada. Y le he dado más oportunidades, ¿eh? Leí los primeros de Garth Ennis, luego los de más adelante con otros autores, pero como sigue exactamente igual y la trama, el argumento, no explica absolutamente nada, simplemente es todo tan gratuito que no. Además hay una anécdota muy graciosa, ya que al fin y al cabo los cruzados, que es como se les llama a esas personas que tienen la cruz en carne viva en la cara,
Solo buscan eso, solo buscan matar, violar y descuartizar. Pero hay uno precisamente que creo que tiene un pene de caballo arrancado y va matando a la gente a base de darle con el pene de caballo en la cara, en el cuerpo. Mata con la polla de caballo. Y es como ¡pene de caballo! Y va ahí por detrás de la gente y solamente dice ¡pene de caballo! Y así con todo. Dejamos de lado el cómic americano y volvemos a pasar al manga. Y aquí voy a meter dos en un mismo apartado. El primero de ellos es Trigun, de Yasuhiro Naitao, y el segundo es Tokyo Ghoul, de Sui Ishida. Con estos me pasó lo mismo que con The Boys, pero no les he dado aún la segunda oportunidad. The Trigun ha tenido muy mala suerte esta hora conmigo, ¿vale? Porque acabé de leer Neon Genesis Evangelion y estaba como... ¡qué guapo, tío! Y me dispuse a leer Trigun, y es que la historia no era el momento para Trigun. Y lo dejé de lado y hasta entonces pues no lo he vuelto a recuperar. Y con Tokyo Ghoul me pasa exactamente lo mismo, pero sin haber leído una obra anteriormente. Ya que con Tokyo Ghoul, sinceramente, tampoco era el momento para leerlo. Al menos eso creo, y me aburrió sobremanera. De Tokyo Ghoul me he visto el anime, me gusta, es entretenido, pero querría saber la historia porque de verdad me llama la atención. Y de Trigun es esa espinita que tengo clavada porque es vintage. Y quiero saber de qué va en realidad. A ver, que me llama la atención y quiero leerlo. Si tuviera más tiempo, pues lo cogería con ganas, pero de momento no hay tiempo, pero lo tengo en pendientes. Ahora no vamos con un manga, vamos directamente con un autor. Y es que este no puedo evitarlo. Cualquier obra de Tsutomu Nihei. No puedo con este hombre, me aburren todas. Knights of Sidonia, Biomega, Avara, no puedo, me aburre. Y las he empezado a leer y no he podido. Es más, de Avara, tengo aquí los dos tomos de Avara y tengo una opinión ligera sobre esta obra y mantengo lo dicho sobre ella. Las obras de Tsutomu Nihei las considero como un libro de ilustraciones con algunos bocadillos de vez en cuando. Las historias no me parecen tan potentes, pero los dibujos sí, son guapos. Pasamos a uno de los shonens que más ha pegado el pelotazo en los últimos años, y eso es Los Siete Pecados Capitales, Seven Deadly Sins, de Nakaba Suzuki. No me gusta el prota, no me gusta en sí todo el elenco de gente que hay ahí, al contrario que en One Piece, porque todos me gustan de One Piece. En los de aquí, bueno, a excepción de King, porque King me gusta, prácticamente casi ninguno me gusta. La que va acompañando al protagonista, que el protagonista prácticamente la soba continuamente, es que... no me gusta nada, el protagonista no me gusta. El poder oculto que tienes, que digo yo, ya seré demasiado mayor para estar leyendo shonen. Puede que sí, puede que no, da igual. La cuestión es que no me gustan los personajes. Y llegó un punto en la trama en la que ya creo que pasó el primer arco, que era como ¡fua!, se resolvió y luego daba lugar al segundo arco gordo. Y era como ¡buah!, va a llegar Escanor, o va a llegar Escanor. Y yo, pues es que a mí no me está llamando a nada. Y justo dejé el manga cuando iba a aparecer Scanner. Y, por último, llegamos a la joya de la corona. Cómic americano, que pegó el pelotazo y es un icono hoy en día y que a mí me aburrió sobremanera. V de Vendetta, de Alan Moore y David Joy. Al contrario que Watchmen, uno de mis cómics favoritos, o novelas gráficas, depende de lo quisquilloso que seas, V de Vendetta es que no, es uno de los clásicos, es uno de los tópicos, es uno de los que más recomiendan para introducir al cómic, pero a mí no me gustó. La máscara de Guy Fawkes, V de Vendetta, en sí es un icono. Hoy en día Anonymous, se venden las máscaras a punta pala, el V de Vendetta como tal también se sacó la película, fue un pelotazo, el cómic es la leche, la historia es la leche, pero... de veras, yo os lo recomiendo. Es más, todas estas obras os las recomiendo encarecidamente porque igual os pueden gustar. Y si os gusta yo me alegraría un montón. Pero de veras, estas han sido todas las obras por el momento, y que yo recuerde, que no me han gustado o directamente me han aburrido. Y nada más, hasta aquí este Hablemos, en el que yo me pongo delante de vosotros y simplemente hablo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis alguna sugerencia, alguna opinión diferente a la mía, o simplemente me queréis recomendar algunas otras obras, abajo en los comentarios. Y eso. ¡Hala!